ahora bien, veamos ese que tuvo que salir. Ese uno de cada cinco personas que tuvo que salir. ¿A qué salió? Eso era lo que más nos interesaba entender. Y miren ustedes este tema. La mayoría de la gente salió porque tiene que trabajar. Porque tiene que trabajar. El 71% de las personas que salieron. Es decir, solo uno de cada cinco bogotanos, ¿sí? El 20%, tuvo que salir algo. El otro 80% se quedó en casa. El 80% se quedó en casa. Pero como el 20% tuvo que salir, y eso es más o menos consistente con el número de carros que estamos viendo o la gente que ha usado Transmilenio, ¿cierto? Si decimos que 88% no usó Transmilenio, eso quiere decir que solo el 12% de la gente usó Transmilenio. O sea que el 20% que tuvo que salir, más o menos una porción tuvo que usar Transmilenio, otros están por ahí en carro o en algunos de sus vehículos. ¿Por qué salieron? Porque tenían que trabajar. O porque son empleos que tenían autorizado salir, o porque, como lo vamos a ver más adelante, es gente que nos dice, es que si no salgo, no trabajo, si no trabajo, no tengo ingresos, tengo que salir. El 12% dijo que había salido porque está haciendo oficios del hogar. Y en esto sí quiero hacerle un llamado de atención a los hogares. Las personas que nos ayudan en el cuidado del hogar, las personas que solían ayudarnos con el cuidado de los niños, las personas, en su mayoría mujeres, que hacen empleo doméstico, ellas también necesitan cuidarse. Ellas también necesitan estar en casa. Tenemos que permitirles que se queden en casa. No es, mira, María, que si vienes y me ayudas. No, María también necesita cuidar a su familia. También necesita mantenerse en casa. Todos los que podamos, obviamente, hay cientos de mujeres que dependen de su trabajo. Tratemos de mantenerles el pago, pero ellas también necesitan quedarse en casa. Tenemos que seguirles pagando en estos días solidariamente, pero, ojo, ojo que esto me preocupa, ¿no? El 12% de la gente que está en la calle está saliendo porque dice, yo trabajo en una casa y tengo que ir a trabajar. Esa persona también tiene una familia. Esa persona también necesita estar en simulacro. Esa persona también necesita estar cuidando a su propia familia, no a la nuestra. Entonces, la primera solidaridad es no pedirle que venga. Y, por el contrario, la segunda solidaridad es seguirle pagando el día como usualmente lo haríamos, pero es importante. El 6% dijo que estaba saliendo a buscar trabajo. Su merced, yo lo entiendo, pero probabilidad de que en la mitad del simulacro o la cuarentena le ofrezcan un trabajo por salir a la calle, no va a pasar. Si quieren, repórtenoslo al 195 y vemos cómo le podemos ayudar, pero no va a encontrar quien le ofrezca un trabajo, entonces mejor quédese en casa. 5.4% dijo que era estudiante. No estamos estudiando. Estamos estudiando en casa. Ni los colegios están abiertos, ni los jardines están abiertos, ni las universidades están abiertas. No tendría razón de salir. 3% son pensionados, 3.6% son pensionados que salieron. Tendríamos que entender mejor por qué. ¿Vueltas bancarias? Ok. Eso debería subsanarse con que le mandemos su plática a la casa, sea su pensión o su subsidio a través de cualquier línea de atención, que ahorita les voy a contar que nos estamos preparando para eso. Pero en general, como les digo, 80% de la gente no salió. Del 20% que salió, la mayoría era porque tenía que trabajar, 6 de cada 10 salieron a trabajar, 2 de cada 10 salieron a comprar víveres, debería ser 1 de cada 10, no 2, y 1 de cada 10 salió a pasear su mascota. Muy bien, se necesitaba salir, pero solo a eso.